Afuera hay eso es el átomo, afuera hay los electrones. Adentro del núcleo de átomo hay protones y aquí hay neutrones. Y los protones y neutrones están hechos de cosas que se llaman quarks. Que mueva un poquito más para allá eso, la mayoría de eso son las partes del átomo. Y lo que guarda todo eso juntos es energía. Es porque como es, pueden tomar cualquier pedazo de materia. Hay suficiente energía en esa botella de bombardear, explotar todo el puerto viejo. Si yo podía dividir los átomos, si podía dividir los átomos de esta botella, Puerto Viejo se va hacia arriba. ¿Qué hay que mover? Pero usaron en Hiroshima y Nagasaki uranio, porque es más fácil dividir los átomos de este material. Entonces, ¿más preguntas? ¿Qué es el elemento antimateria? ¿Qué es el? El elemento antimateria. Ya te lo recupera todo. El elemento de antimateria. Pues es una cosa más complicada en respecto a las cosas físicas que no puede entrar ahorita. Lo siento mucho, ya. Usted habla del átomo como unidad estructural de la materia. No sé, porque la verdad que no estoy muy encuadrado en esto porque estoy un poco atrasado. Incluyendo al ser humano como materia. ¿Usted no cree que hay una persona celestial que haya inventado el átomo? ¿O de dónde proviene? ¿De dónde se origina el átomo? ¿De dónde se origina el átomo? Solamente lo que puede decir es los científicos creen que hace 15 billones de años toda la materia del universo llegó al tamaño de un protón. Es muy difícil de creer. Como le dije, que toda la materia está hecha de espacios vacíos. Llegan a un protón, todas las estrellas, los billones de trillones de estrellas llegan a este tamaño y se explotó. Se llama la gran explosión. Y toda la materia, ustedes vienen de eso. Su cuerpo viene de una estrella que explotó hace 10 billones de años y 300 mil años. Después de esa explosión, evolucionó el átomo. Tiempo antes de eso, la materia estaba una sopa de cosas pequeñas. Pero como no lo encuentres, que yo le dije que el hombre conoce solamente 7% de la materia, 93% de la materia el hombre no sabe, no conoce. El 7% es la tabla periódica de los elementos. ¿Cómo? Ese 7% que usted habla es la tabla periódica. Estoy hablando de este 7%. El hombre no sabe del otro 93%. Pero ese 7% está representado en la tabla periódica. Sí. Ok. Pero lo que a mí me importa. Ok, si ustedes están riendo y hablando, eso es un estudio. Lo que a mí me importa es la importancia de. Nada existe. Si no existo y levanto en la mañana y veo el sol, ¿qué voy a hacer? Aplicando, yo no sé si están convertidos a esta idea o no, o si no entienden, ándale, a mí me gustan preguntas porque crecemos por medio de preguntas. ¿Se cree que la energía que era dada produjo los átomos positivos, los átomos negativos, pero no sabían funcionar? Hay un tercer elemento que es justamente el gran masivo, o el supervitral a través de la nada, desde la cual se funcionan los átomos y después evolucionan. ¿Qué opinión tiene al respecto? Estaba muy, parece un poquito complicado por lo que estamos haciendo aquí. No estoy dando un clase de físico. Pero está relacionada, o sea. ¿Cómo? Pero un poquito más despacio, voy a tratar de contestar. Ya no. Se le dan también los tres elementos divinos, ¿no? Átomos positivos, átomos negativos y inertos, ¿no es cierto?
supuestamente dice que Dios es el resto de todas las cosas, lo positivo y lo negativo. Pero que en un principio, hace millones de años, antes de la gran explosión, los átomos ya existían, pero no sabían funcionar. Ahí escribió el tercer elemento, eso fue vital. Ahí se llama el Big Bang, y después se evolucionó el átomo. Eso tuvimos que aprender. Sí, pero no voy a entrar ahí, estoy haciendo otra cosa. Okay. No puedo, no, eso es otra cosa. Yo tengo que tener un control sobre lo que estamos haciendo ahí, aquí. ¿Quién cree que puede entender? Bueno, es muy difícil apreciar eso, porque cuando yo apreciar el hecho que sus ojos no pueden ver la realidad, es muy difícil. Me tomó 4 años cuando yo empecé a analizar eso, que esos átomos se están moviendo, entonces no existo. Y que toda la gente que yo quiero no existe. Como me preguntó el señor en la radio ayer, digo, ¿y quién son toda mi familia que está en el cementerio? No han existido. Y digo, no. Su madre no existe, su madre nunca existió, su padre no existe, su abuelo no existe. ¿Por qué? Porque el movimiento de los átomos que no permite nada existir. Eso es un... Hay que usar su mente porque sus ojos no sirven. Hay que usar su mente de ver el mundo atómico y subatómico. Y hay que tener el afecto de lo que eso quiere hacer sobre sus acciones. Usted ha hablado de que nosotros probablemente nos creamos una ilusión de lo que somos. Sí. Entonces, los primeros seres que habitaron la Tierra no tenían idea de esto del átomo. Entonces, ellos, ¿cómo se creaban esa ilusión? Bueno, ahorita encontraron un esqueleto de un ser humano en África, porque creen que el ser humano evolucionó en África de 7 millones de años. Entonces, hace 7 millones de años, sus antepasados estaban viviendo en árboles. Si no me cree, toca aquí. Cuando sus antepasados tenían colas. Todos los antepasados del ser humano eran changos en el árbol. Y brincaron del árbol, ¿y qué tenían? Solamente sus sentidos descubiertos para definir la realidad. ¡Ah! Yo veo eso. Eso es la realidad. Oigo este ruido. Eso es la realidad. Toco esa carne para comer o esta planta. Eso es realidad. Entonces sus sentidos descubiertos le han dado ayuda para sobrevivir. Y sobreviviendo era su trabajo. Pero estoy hablando de hace 7 millones de años. Ahorita estamos en el siglo XXI. Ustedes han tenido más que 100 años que el hombre conoce el átomo. Y hay gente que ni han escuchado del átomo, ni han metido el poder del átomo dentro de su filosofía de vivir. Eso es una vergüenza. Grandes han bombardeado una ciudad de 80.000 personas en un segundo usando el poder del átomo en esa forma horrible, pero en la filosofía el átomo no entra. Estamos todavía en el mundo del mito, el mito de este señor de hace 7 millones de años. Nosotros aún seguimos como entonces como los seres primitivos, porque lo primero que vemos es lo que creemos. O esa creencia ha sido parte de una herencia, qué sé yo. Se ha ido heredando, no. Esa creencia, esa ilusión que nosotros nos creamos, ha sido parte de una herencia. No, que se ha ido heredando. Ah, sí. Sí, todas las creencias han evolucionado también de otras ideas, porque en el pasado el hombre no conoció el átomo, no sabía del átomo, entonces usó su imaginación, pero quería filosofía, quería explicar el porqué de la vida. Eso siempre el hombre que es más evolucionado que otros animales y puede empezar mejor en una forma más profunda, él quería filosofía. Entonces, ¿qué hizo? Inventó el mito. Entonces, cuando inventó el mito, eso no era realidad, era simbólico. Los originales mitos no eran realidad,
era simbólico, pero que pasó con tiempo, el simbólico llegó a ser realidad. Entonces, pero esos mitos quedan hoy influenciando gente sobre todo el mundo. Y si usted no cree en mi mito, yo lo mato. Es lo que está pasando en todas las guerras religiosas del mundo. Musulmanes matando cristianos, cristianos matando musulmanes, judíos matando musulmanes, musulmanes matando judíos, hindúes matando pobres musulmanes, están peleando por todas partes. ¿Qué pasaría en el mundo? Cristianos matando cristianos. ¿Qué pasaría en el mundo? No solamente tú, eso. ¿Qué pasaría en el mundo si Bueno, para mí estaríamos más menos violentos, menos materialistas, poniendo menos importancia a la materia, a las cosas materialistas de la vida, que no en realidad cuentan tanto. Yo no estoy diciendo que no, no es... Ya pues, pero me pregunto ahorita, en mi cuarto. Lógica, claro que tiene lógica. Entonces tenemos que llegar al punto de la lógica. Sí, el punto de la lógica. Entonces, ¿qué hay? Si nada existe, ¿qué hay? Para mí, la expresión de momento es todo lo que hay para mí. La conversación, hay una conversación, yo veo una conversación interna y yo trato de darle expresión. Lo único que está conectado, abre la puerta y está conectado a la pared. Positivo y negativo. Lo único que está conectado. Que me sube fugoso. ¿Cuándo deja de desaparecer esa pared? ¿Cuándo va a desaparecer esa pared? Sí, se acaba. Primero, el átomo no existe. ¿No es verdad? Y que el átomo está hecho de partículas más pequeñas, que esos protones y neutrones también están moviéndose a la velocidad de la luz. Y esos neutrones y protones y neutrones están hechos de partículas que se llaman cuarzos, que no permiten esas cosas de quedar igual de un momento al otro. Entonces yo uso el átomo, voy a ir más bajo, ser más pequeño si quiero. Pero en realidad, como yo estoy hablando, el átomo mismo no existe. Algo existe, nada existe. Un cuarzo no existe. Bueno, si nosotros encontramos un partículo que puede quedar mismo de un momento al otro sin cambio, para mí eso existe. Y hay la posibilidad que, como nosotros entendemos, solamente el 7% de la materia, es posible que haya este partículo, que es el partículo fundamental de que todos los átomos están hechos de este partículo. Posiblemente. Yo no voy a opinar, a mí no me gusta hacer teorías, yo no estoy aquí haciendo teorías, estoy aquí diciendo nomás, el punto esencial de Copérnicus es eso, que la humanidad no existe, eso es, es lo que me interesa, y me interesa, eso es la verdad, y cómo cada persona puede aplicar eso a su vida diaria. Que no hay que creer nada de lo que dice. Entonces, ¿por qué usted trata de decirnos eso si usted tampoco cree nada? ¿Por qué dice eso si usted mismo lo cree? Porque estoy respetando la conversación interna que me manda de estar aquí. ¿Estás preguntando por qué estoy diciendo eso? Dice que nada existe. ¿Eh? Dice
que no hay que creer nada, entonces usted cree también no, yo no dije que no hay que creer. Cuidado, que ustedes no van a misinterpretar cosas que digo. Yo no dije que no debe creer en nada, yo no dije eso. Yo digo, ustedes tienen la conversación interna, su propia, y hay que seguir lo que habla, nomás. Pero, mira, yo creo en muchas cosas, ¿sabe lo que creo? Yo tengo fe que si yo meto mi pierna aquí, que no me voy a caer adentro del mar Pacífico, porque yo tengo fe que mi ojo va a ver eso. Entonces, yo tengo fe. Tengo fe que no voy a entrar al mar Pacífico. Es una creencia. Yo creo que si yo meto mi pierna aquí, por la evidencia, ¿qué? Por el pasado, yo he hecho eso antes y no me caí dentro del mar Pacífico. Entonces, mi creencia sirve. Una realidad relativa. Yo siempre busco una realidad absoluta. Yo eso es una realidad que es. Yo siempre he buscado la realidad absoluta, que la realidad que es el mismo para mí, para ella, para él, para él, para él. ¿Ok? Now, la realidad no es relativa. La realidad es igual para todos. Entonces, yo no estoy hablando de la realidad, de una realidad relativa, que usted tiene su propia realidad, ella tiene su propia. No estoy hablando de eso. Estoy hablando de una cosa que es igual para todos. No hay nada. Todos ustedes tienen una cosa en común. Ni uno de ustedes existe. ¿Cómo morimos si no existimos? La muerte no existe. Págame. Ya los liberé de la muerte. No pueden morir porque no están aquí. La muerte es. Johnny, más volumen porque. Johnny, más volumen. Ok. Mira, si. No, ustedes no, ok, no pueden tener pláticas, porque entonces van a hacer gritar, me dieron un poquito voz, entonces mañana voy a estar por nada. La muerte no existe, la muerte es una invención de gente ignorante definiendo la realidad por sus sentidos descubiertos. ¿Qué es la muerte? No es la muerte. ¿Pero qué? ¿Eh? No es la muerte. Dentro del mundo atómico, lo que está la vida, la muerte es el mismo. En el mundo atómico no hay muerte o vida. Es igual. Pero si ustedes están definiendo la realidad con sus sentidos descubiertos, entonces están mirando a una ilusión. Hay una afirmación que dice que la materia no se crea ni se destruye, simplemente se transforma. Entonces sería eso lo que usted dice, ¿no? No, eso es otra cosa. Sí, la materia no se un gas puede ser un sólido, un líquido, todo eso. Pero la materia básica, los átomos no están destruidos. Sí, es un sistema cerrado, sí. Pero no estoy hablando de eso. Ya, tú tienes problemas con la muerte. Todavía no la ganaste, ¿no? ¿No? Ok. Entonces los átomos están moviendo, ¿no? Entonces aquí están moviendo, ¿no? Ah, que aquí está el señor vivo. ¿No? ¿Cristian? ¿Quién es Cristian? Ah, Cristian. No, pero yo no quiero que te vayas a morir ahorita. Este tipo va a morir. Entonces, pero este Cristian, estamos mirándolo con los ojos que no vale nada.
No, los ojos humanos que no ven la realidad. Entonces, por cualquier cosita, el motor que abre, no hay pasado, no hay futuro. No hay presente. Es imposible tener presente. ¿Por qué? Porque los átomos no permiten un presente. El átomo no tiene tiempo, no ve el tiempo. No, los átomos están moviéndose a la velocidad de la luz y no permiten un presente. Están cambiando tan rápido, hay que tratar de imaginar esos átomos. Eso es un mundo tremendo, eso es la realidad. Ay, despiértense. El tiempo no existe. ¿Eh? El tiempo no existe. No, tiempo es una invención de gente para la que los obreros lleguen al trabajo en tiempo. Los ricos dicen, que los tenemos que tener tiempo para que los obreros lleguen a la fábrica en tiempo. No existe el tiempo. No existe el tiempo. Es una invención del ser humano. ¿Células? No, las células del cuerpo están hechas de átomos. Pero usted cree en la célula viviente, que es el elemento básico del ser humano. Claro, están. No hay ser viviente. Ok, claro, las células del cuerpo del ser humano están hechas de átomos. Están abajo del mismo proceso de los átomos que están moviéndose a la velocidad de la luz. Entonces, los seres, usted no puede seguir regresando a mirando la realidad con sus sentidos descubiertos, porque va a seguir regresando a las mismas preguntas. Comparto con lo suyo, ¿por qué una persona que muere, después de muerte, para mí no hay lo que usted llama vida que es diferente que el mundo atómico, porque el átomo es energía eterna, eso es vida. Dos átomos de hidrógeno se junta con un átomo de oxígeno y es un casamiento y tiene un hijo que se llama agua. Y ustedes, 98% de su cuerpo está hecho de eso. Bueno, dentro del libro, eso de tener conversaciones privadas hace la cosa difícil. Dentro del libro, yo quería salió una palabra que se llama Magova, es una cosa simple que representa todo el mundo atómico y subatómico. Yo inventé esa palabra. Puedes decir el mundo atómico y subatómico, puedes decir Magova. Eso es lo que es Magova. Es una palabra que salió, que me hace muy fácil para mí para explicar. Sí. Tú has logrado superar el hecho de que nada existe. ¿Cuándo? O sea, tú dices que el dolor no existe, ¿verdad? ¿Tú ya has logrado superar eso? Sí. Ya, entonces deja que alguien te pegue a ver si no grita. No, eso no es prueba. Oye, en el pasado eso, un señor me quemó. ¿Existe usted? Pero si tú dices que eso no existe. Pero siempre tratan de hacer pruebas con besos, con cigarros, con tancazos. No, espérame. Ok, cuando este señor me pega, ok, entonces, ¿qué va a pasar? Él no existe y yo no existo. Entonces, ¿no hay dolor? No, al contrario, hay dolor. Y este está recibiendo el dolor, pero rápido se lo pasa al otro. Pasando de un ser al otro, sigue pasándolo. Entonces, eso no es una prueba de existencia.
sin existir. Eso no es un gran problema. La gente siempre dice eso. Pero ves a María, a ver si existe. No, ves, no, eso no, eso no. Hay que agarrar. Hay que quedar con su imaginación. Si sus ojos no pueden ver el mundo atómico y subatómico, hay que imaginar. Y tienes que imaginar. Tienes que usar su cuerpo de ver el mundo atómico.